¿Y yo? ¿Qué hago ahí? ¿No estás viendo que tú? El navegante de la relación. Van a seguir por allá al Cerrito Torrentes. Ahorita vamos a mandarnos un familiar acá de mi amigo Vaquero de Cuco para que pase por allá al Cerrito. Señores de la banda, si están presentes, señores de la banda, de favorcito, váyanse ya a Comodanto, señores de la banda, de favorcito, váyanse ya a Comodanto. Y por supuesto, de verdad que de corazón, a nombre de toda la familia de nuestro gran amigo Vaquero de Cuto, les damos las infinitas gracias a ustedes que hacen acto de presencia. Vamos a dar un aplauso a papá Dios y vamos a dar un aplauso al Vaquero de Cuto en donde quiera que él se encuentre. Mis amigos, con el aplauso que él se merece, una persona que dio todo con el todo dentro de los ruedos. Jinete completo, un jinete que siempre buscó la manera de poner en alto el nombre de Cuto del Porvenir. Amigos, doctor, amigo guadalupano, amigo Arón, será un gusto, un placer con ustedes. No es torneo locutores, simplemente nos unimos, porque dicen que tarde que temprano únicamente los favores son prestados, muchachos, y ojalá no nos toque también a nosotros pues pedir la ayuda y la cooperación de las personas en esos momentos que se han unido también a ellos, a los cuales pues les agradece infinitamente a los señores ganaderos, que también viene sin costo alguno, a los amigos de la banda, a los amigos del audio también, y a los jinetes también. Les queremos agradecer a nombre de la familia. Gracias, muchachos, porque dicen que en la casa, en la muerte y en la enfermedad, ahí es cuando en realidad se conocen los verdaderos amigos. Vamos a regalar un aplauso a todos los bienhechores para este jaripeo que también pues están aportando muchísimo para que este jaripeo se lleve a cabo. Agradecerles a las autoridades correspondientes también, de este al jefe de tenencia. Muchísimas gracias por el apoyo también. Los amigos paramédicos que ya están presentes aquí, muchachos, pues queremos que ustedes no tengan trabajo, nosotros sí, ¿eh? Ahora, ahí están, señoras y señores. Dicen que en este del jaripeo tenemos que estar más unidos que nunca, mi amigo David Guzmán, y somos una familia jaripeyera, una familia que le gusta el jaripeo. Y de veras, señoras y señores, hoy, como lo dijo mi amigo Neptalí, mejor conocido como el Sabritas, no venimos cobrando ninguna moneda, todo es a beneficio de los pequeñitos, del amigo Vaquero de Cuto. Así de que ya lo escucharon por ahí, señoras y señores. Nos vamos sin más preámbulos, mi compita David Guzmán, a lo que sigue, vámonos. Son y siguen siendo los guadalupanos de Jaime Alcaraz y Miguel Alcaraz, los guadalupanos de Morelia. Ahora sí, dile a Mike de un botecito bueno que le da una regadita aquí al ruedo con el agua de las cantinas. Ahí vienen los jinetes guadalupanos y equipo Vaquero Central. A esta gran leyenda del jaripeo, señores, señores, también puso por ahí su granito de arena. Ya lo dijeron, por ahí puso las ganas, él puso por ahí el ruedo. Véngase, mi amigo Ernesto Tigre Gaitán. Véngase, compadrito, porque también usted parte. Y yo lo acabo de vivir, el jueves recibí la invitación para estar aquí en este jaripeo, en el jaripeo con causa. Y bendito Dios, el viernes ya me estaban llamando para agendar unas fechas para el mes de diciembre. Así que nos dicen que lo que atado en la tierra se queda en el cielo también, muchachos. Adelante, doctor. Bien, también que las mesas de la zona VIP. Véngase, señor Jorilán Chávez, de mero Jamaica, Michoacán. Veo Jorilán Chávez, al centro del ruedo. Eso, sale, vale. El gran Vaquero de Cuto, el Racio. Véngase, los de Coco vienen hoy comandados por el Ratoncito de Morelia. Véngase los dos compas y les vamos a regalar un fuerte y caluroso aplauso. Sí, señor. En cada jugada que se presenta, que sea ahora, tírase Gerardo Cruz, hoy comandando a Vaqueros Broncos. Véngase, ¿dónde está mi compita Lalo? Véngase al centro del ruedo, hoy comandando al equipo Vaquero Bronco.
Allá está por allá el amigo Rogelio El Coco Cruz, va a cumplir un compromiso allá en la cañada de Caracheo del vecino estado de Guanajuato. Aquí está con nosotros el gran Lalo, Lalo Cruz Aguilera, le regalamos fuerte el aplauso. Sí señor, continuamos. Agradecemos también a Michoacán, de verdad muchísimas gracias que también se pusieron la camiseta y vienen apoyando muchísimo, muchísimo la causa. Infinitas gracias a las agrupaciones. A los medios encargados de empezar a compartir todo lo que se iba a venir a esta plaza de toros también. También presente, adelante. Toros, ahí viene el circo, ahí viene su retorno. Señoras y señores, regálenme el fuerte aplauso a este pequeñito. Ahí está cortando la foto de su santo padre, señoras y señores. Ahí está el vaquerito Junior. Y también vamos a llamar a la familia, ¿verdad? Señoras y señores, con mucho respeto. Respeto a su señora esposa. Si nos puede acompañar, véngase para el centro del ruedo con todo el respeto del mundo. Le pedimos al vaquero de culto que desde allá de donde esté, le mande su bendición a estos señores jinetes que hoy le brindan todas y cada una de las montas. Esas van dedicadas hasta el cielo para este gran jinete vaquero de culto. Le pido a todos los creyentes y no creyentes favor de despojarnos del sombrero y nos acompañen con la oración del silencio que su nombre dice. ¡Venga la Diana! ¡Venga el jaripeo! ¡Suelta jinete! ¡Suelta ganaderos! ¡Y aquí inicia la batalla! ¡Aquí inicia la contienda! ¡Sí señor! De tantos años regresa nuevamente a los ruedos. Vamos a ver, señoras y señores. Ahí está listo, muñeco. Y es su fans de El Ratoncito. Vámonos, ahí está encomendándose al santo de su devoción, señoras y señores. ¡Santa la cara de culto! ¡Especialista, jinete! Se me hace que este cabrón ya sacó más que los demás, ¿eh? Órale, ahí está. Yo me voy a hacer jinete, solitas. Bonita Santa María, tú vas a ser mi testigo. Días después de su muerte, verán a sudar los tíos. ¡Vamos! 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 ¡
Su esposa de vaquero y sus hijos, les damos las gracias al señor Cola de la cuadrilla de jinetes de los Guadalupanos de Morelia, también a Coco Cruz de los Vaqueros Bronco y a todos los que nos han ayudado para realizar este jaripeo. Que Dios los pague y los bendiga a todos los que pusieron su granito de arena para que este jaripeo se realice. Les agradecemos mucho y de todo corazón, muchas gracias a todos de parte de esposa e hijos de vaquero. Ándale pues, aplausos para la familia de Vaquero, hombre, que se escuche también para ellos, y les deseamos muchos ánimos de verdad. Es algo que nadie se espera y que nadie quisiera, pero que, pues allá Vaquero, el día de hoy nos está viendo desde el cielo y está deseándole lo mejor a todos sus compañeros jinetes, que más que compañeros, sus hermanos. Lista de rifa, aguánteme, manda, aguánteme un segundito, lista de rifa. Ánimo, señor Froilán Chávez, saludazos a todos los que nos acompañan, saludos. Hay 500 a la queda, ratón, hay 500 a la queda. Paso firme pa'l cajón. Vamos, puerta, se pega la pasión, rápido la ruta, ratón se agarra, ratón se agarra. Lo agarró y lo prendió y lo trajo su brazo. Hay buena escuela, hay buena pierna. Sí, señor, con público, sí, señor, con qué sabroso. Yo no sé por qué no la aplaude. Yo no sé por qué no la aplaude. ¡Puto del convenir! ¡Agárrese! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Lazos, cabeceros! ¡Primero cuidar la integridad, jinete! ¡Lazos y apóyelo! ¡Lazos y apóyelo! ¡Cuidado, cuidado, ratón! ¡Ay! ¡Dramático! ¡Por favorcito! ¡Amigos, se toman maicito! ¡Aguantamos tu tiempo, cuquita de brujo, por favor! ¡Viene el toro! ¡Atención! Aguántame, compadrito. Es famoso también por la forma de realizar su trabajo. Señoras y señores, Miguel Ángel Alcaraz Barajas, el amigo Tola, su jefe y comandante, tiene premio en efectivo. Le regalamos fuertes aplausos. Sí, señor. Cabe destacar que hoy en día ningún palomillero. No regala dinero, pero mira, los muchachos están entregando todo el corazón, toda sudando la camiseta. ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya
cayó mal, cayó con la cabeza en el piso. Campeoncito se quería levantar, pero el cuerpo no le respondía, está noqueado. Dicen que la voluntad de un jinete es el aplauso del público. El público aplaude. Campeoncito lo siente y se levanta. Levántense, mi campeoncito, de esa manera dramática. El día de hoy ha sido un jaripeo que va a quedar para la historia, que ojalá y Dios quiera que estos jaripeos no se vuelvan a repetir nunca, porque de verdad lo más sagrado que existe es la vida de las personas. Y con mucha tristeza, con mucha tristeza, con mucha tristeza en el corazón, este jaripeo es para darle honor y darle no una despedida, sino una bienvenida al reino de los cielos, a lo quiero de Cuto. Aguántame tantito, muchachos de la banda, de favorcito, porque de verdad no quisiéramos que esto suceda nunca, nunca. En ninguno de los jaripeos estos jinetes todos los días arriesgan su vida, todos los días se encomiendan a Dios y salen de su casa y nunca, nunca saben si van a volver. Así es que de verdad, para Vaquero, Vaquero de Cuto, ojalá que Dios te tenga ya en santa gloria. Algunas palabras, Sabritas, Aarón, Guadalupano, que tengan ustedes el espacio suyo. Vamos a invitar, acá está Vaquero de Cuto y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Tráiganse a Vaquero de Cuto, ahí lo traen. En una fotografía, véngase toda su familia. Tráigase, véngase usted, señora, con todo respeto. Invitamos a usted y a toda su familia. Y pues, a nombre de la familia de Vaquero de Cuto, queremos agradecerles a todas las personas que se sumaron a esta causa para tener un jaripeo con causa el día de hoy, ya que todos los fondos que se han recaudado son a beneficio para que estos muchachos pues tengan un porvenir, estos grandes muchachos, estos grandes pequeños. Simplemente agradecerle a todos ustedes, señores jinetes, ganaderos, los que pusieron las gradas, los que pusieron las mesas, los que ayudaron y colaboraron de una manera o de otra para que este jaripeo se llevara a cabo. Cuto del porvenir, quisiera que toda la gente que asistió del jaripeo me le brinden un fuerte aplauso, un minuto de aplauso, lo que usted guste. Fuerte, fuerte el aplauso para Vaquero. Más fuerte, más fuerte, más fuerte el aplauso. Ahí te va, Vaquero, tu aplauso. Dios te tenga en gloria, amigo. Ingeniero de audio, si tienen la bocinita, por favor, denle play, amigos de la banda chucatirense, amigos de la banda El Maicisto. Es un gusto y es un placer saludar. Terminamos el jaripeo y seguimos con el baile. Muchísimas gracias. Domingo de Resurrección. ¿Hay jaripeo?